caminamos en la madre de un día que me ganó el corazón. Oh, oh, oh. Nace el primero de diciembre de 1994, le gusta el modelaje, la gimnasia, los instrumentos musicales, el deporte favorito, voleibol, Ultimate Frisbee. En la actualidad estudia el cuarto semestre de Comunicación Social y Periodismo. Ella es Caterine Betancur Hurtado, de la comuna Atardecer. Le gusta la danza moderna y le gusta leer. Su deporte favorito es la bicicleta, le gusta mucho el ciclismo. Pertenece al grupo de danza de la Casa de la Cultura de San José. Ella nace en el año 1995 y tiene 18 años de edad. Ella es Carolina Vargas González. El Trigueña y los 1.65 de estatura la acompañan en esta pasarela importante. El jurado, atentos a los detalles, al carisma, a la simpatía, al manejo de la misma pasarela, al manejo de accesorios y obviamente al acompañamiento de estas hermosas candidatas que llegan hoy en busca de la corona, en busca de ser la reina de edad. En la actualidad cursa noveno semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas. Habla el inglés, le gusta el gimnasio, le gusta caminar, le gusta leer y su deporte favorito el ciclismo y el patinaje. Ella es Lisset Agudelo Giraldo, 1.69 de estatura y representa la comuna Estación. El aplauso para Lisset Agudelo. Lisset Agudelo Giraldo, en representación de la comuna Estación, hace su desfile de pasarela. Obama, su color de piel trigueña y sus medidas 88-62-94, hace la representante carismática de la Ciudadela del Norte en esta tarde del sábado, acá en el Ecoparque Los Yarumos. En la actualidad estudia inglés, le gusta la música, le gusta leer, le gusta caminar y compartir con la gente. El deporte del baloncesto es el más predilecto. María Alejandra ir al gimnasio y hoy está representando a la comuna ecoturístico Cerro de Oro con su carisma y con su belleza. Ella es Lady Laura Castaño Valencia. Alcaldía de Manizales, Gobierno en la Calle, Instituto de Cultura y Turismo. El aplauso para Lady Laura Castaño Valencia.
ella es asesora comercial, le encanta bailar, leer, le gusta mucho el campo y su deporte es el baloncesto. Ha participado en certámenes como Noche de Reinas 2012 en la hermosa ciudad de Bogotá. Yuli Torres Romero, de la comuna Tesorito. Universidad de Manizales, también estudia inglés. Le gusta la lectura, la gimnasia y el yoga. Ha participado en el reinado del primer encuentro de Jimbao 2012, modelo Look Internacional 2012, Chica Tropicana 2012 y aspirante Reina de Manizales en el año 2010. Ella es Ana Viviana González Pérez, de La Comuna. Le gusta el gimnasio y realizó 7 semestres de comunicación social y periodismo y hace parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Juez. Ella es Valentina Pulesio Hurtado, comuna universitaria, esta tarde de Reinas. El atletismo, el patinaje y el ciclismo. Ella es María Alejandra Muñoz Pérez. Y viene a representar la comuna La Macarena. Le gusta trotar. Le gusta bailar, nadar, ir al gimnasio. Le gusta leer y su deporte favorito es el ciclismo. Ella es Sandra Joana Zapata Martínez, representante de la comuna Macarena. Medidas, le gusta la música, le gusta pasar mucho tiempo con la familia, le gusta ir de compras, le encanta el gimnasio. Sus deportes, natación y baloncesto. Ella es Viviana Giraldo y viene en representación de Corregimiento. Son mujeres que llevan la belleza de esta tierra y la sonrisa de una linda mujer caldense y manizaleña. Thank you.
están muy lindas. Todas están muy lindas. Las invito entonces a que regresemos allí. Por favor, mil gracias. Para la reina que salga elegida esta tarde aquí en el Ecoparque Vallarumos, vendrá la representación de Manizales, será la embajadora de la Feria de Manizales, la 58ª, a desarrollarse del 3 al 12 de enero del 2014, y va a representarnos en muchos certámenes donde se ha invitado Manizales a participar, y por supuesto será una embajadora que deberá mostrar lo más bonito de la mujer manizaleña, su belleza, su preparación, su carisma. Nosotros, una vez elegida la reina, arrancamos toda una preparación a puertas de la Feria de Manizales, donde la preparamos no solo físicamente, sino intelectualmente, espiritualmente, con una serie de cursos, de seminarios, capacitaciones, y por supuesto con todo el apoyo que podemos brindar desde el Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Manizales, para que esta niña sea una auténtica embajadora de la mujer manizaleña. Obviamente es un concurso, pero más que ello es eso, tener amigos y pasar la princesa. Tercera princesa, para Lisette Agudelo Giraldo. Es la virreina y la reina es Caterina Betancur Hurtado, representante de la comuna Tardeceres. Hace entonces entrega de manera oficial Julie. Importante el trabajo de todos. Importante la dedicación, importante el carisma, importante la simpatía. Todas están muy lindas. Yo quiero una foto con ustedes, ¿verdad? ¿Me la regalan? El aplauso para todas, por favor. El aplauso. Y así de esta manera cumple la Alcaldía de Manizales, Gobierno en la Calle y el Instituto de Cultura y Turismo. Claro que sí, muy grande, porque tengo que ser la anfitriona de una de las mejores ferias de América. ¿Qué le dice a los manizaleños? Los invito pues a la trigésima feria. Ay. Tranquila. Eso lo borra. Sí, tranquila. La invitación. Bueno, pues invito a todos los manizaleños a que me acompañen en la próxima feria, a que me apoyen en los desfiles, y los invito pues para que participen de esta feria. Catherine.